Siempre de chica hice actividad física. De los 13 que empecé en el colegio con todo lo que es gimnasia, vóley. Toda la vida hice gimnasia, aparte siempre lo vi a mi papá como un ejemplo, que a él le gustan mucho las artes marciales y siempre es como que tomé, digamos, el ejemplo de él de seguir un deporte como estilo de vida. Empecé siempre buscando cómo perfeccionarme, digamos, haciendo cursos. Yo quería ser profesora. Empecé haciendo un profesorado privado de educación física. Me decidí a competir hace 4 años atrás, casi. Cuando empecé a mirar chicas que salían por ahí en internet, averigüé, vi que se necesitaba una bikini. Busqué a alguien que hacía bikinis, ahí contacté a una entrenadora que aparte se dedica a diseñar las bikinis. Y bueno, ahí me fueron contando cómo era el tema y arranqué a entrenar. Me dijo que era comprometerme con el tema del fitness, ¿no? Porque te cambia todo, si bien te cambia la alimentación, es un entrenamiento específico para lo que es el torneo, una competencia. Mi categoría es fitness bikini. En mi primer torneo salí primera. Éramos 3 competidoras, una uruguaya y 2 argentinas. Salí primera y después en los siguientes torneos salí segunda, excepto bueno, en el más importante, que fue ahora el último, que se hizo en Córdoba, subcampeona. Si bien es un deporte, también es un estilo de vida. El que realmente hace esto porque le gusta, te cambia todo, la forma de comer. Todo el año, digamos, trato de mantener un equilibrio en lo que es la alimentación para llegar bien a un torneo. Bueno, yo entreno todos los días, más o menos son 2 horas de entrenamiento. Es una hora de entrenamiento anaeróbico y una hora de aeróbico. Acercándose más al torneo es un poquito más intenso el entrenamiento, porque uno busca pulir los detalles. Asimismo pasa con la dieta también, se ajusta más la dieta. Y la dieta es muy básica, una dieta proteica, mucho líquido, suplementación natural. Lo que hago yo es proteína y aminoácidos, vitaminas. Igualmente, para lo que es la categoría, no se necesita la suplementación de un culturista. Para mí esta categoría es como un referente para el que va al gimnasio y quiere decir, bueno, yo quiero tener ese físico. Se puede hacer sin tener que tomar algo, que es lo que a veces la gente piensa, o las chicas piensan, que tenés que tomar algo si haces aparatos. Y el año que viene la idea es hacer el sudamericano en Chile. Este año, después del Mercosur, la idea es terminar con el clausura, que sería el de fin de año, y bueno, y después proyectarme para el año que viene, que es el sudamericano. Agradecer a mi familia, porque también me acompaña. Tengo una nena con mi marido, Javier. Somos nosotros 3 y ellos me acompañan a todos los torneos que pueden venir. Bueno, esperemos que cerrar bien el año y bueno, y a seguir.